Esta camioneta es una camioneta, una B10, es una modelo 89, una serie de las últimas que salieron de este modelo y con este tipo de mascarilla. Tiene el balde Sidewalk o Chopper, que tiene algunos nombres de tipo de balde, pero es una particularidad porque tiene también la llanta a un lado. Casi tiene un 95% de todo original. El proceso de encontrar esta camioneta o el gusto por encontrar esta camioneta fue desde hace unos años atrás. Tuve algunos carros antiguos antes en Estados Unidos igual, y esta fue el carro que fue el carro de mis sueños, este modelo, principalmente este tipo C10, y de alguna manera tuve la oportunidad de poderla adquirir. Mi familia, el único que tuvo el gusto por los carros antiguos, creo que fuimos mi papá y yo. Y los demás siempre tuvieron carritos un poco más modernos. Y fue dándose el gusto y realmente creo que me hice un poco más al lado de mi padre para poder seguir en este tema de los carros y en el gusto. Son muchas cosas que llegan a darse. Pero realmente, o sea, es el gusto por el vintage, por el antigüedad, y ver cómo se puede convertir una de estas máquinas que fue hecha desde hace muchos años a verlas ahora cómo pueden andar, ¿no? Y el gusto que le da a la gente de ver un carro en este estado, digamos así. Bueno, realmente por un tiempo pensaba solo tenerle guardada a la camioneta para que se pueda conservar, y conversando con amigos del club, con un amigo Rafael en realidad, él me comentó, y él tiene una camioneta hermosa igual, y él la utiliza todos los días para el trabajo. Entonces, en realidad, hay tiempos que no debemos desaprovechar, y podemos aprovechar utilizando estos carros porque son mejores que los nuevos. Cuando están en un buen estado mecánico y estético, hay que tener un poco de cuidado porque hay gente buena y hay gente mala que no se da gusto con este tipo de carros, pero sí se puede ir a todos los días. Ahora ya la estoy utilizando, la estoy disfrutando casi todos los días porque, bueno, me sacrifiqué tanto por tenerla y ahora pues ya tengo el gusto de poderla sacar todos los días. Ahora que ya estamos reuniéndonos con otros amigos, compañeros que tienen este gusto por estos carros, entonces ya se ve que ellos también las utilizan y no los tienen guardados. Le dan más vida al tipo de carros que tenemos. Yo comparto esta afición por los autos clásicos con mi hijo. Tiene 4 años, se llama Liam. De igual manera, mi esposa, ella no le gustaba mucho los carros antiguos, les decía que son carros viejos, pero ahora anda en un carro clásico que es un Pichirilo, ahora lo quiere mucho. Y bueno, es una parte muy bonita que tengo en mi vida de tener a las tres personas más importantes para mí, que es mi madre, mi hijo y mi esposa, que puedo compartir con ellos esta afición. Me gustaría que él comparta, que mi hijo comparte esta afición en algún momento,
y que él pueda llegar a tener uno de estos carros, que lo pueda admirar y pueda llegar a tener esta pasión que tengo yo, que veo desde ahora que él desde sus 4 añitos ya sabe cuál es la camioneta, cuál es el pichirilo. Entonces él a veces le gusta tomar su decisión y decir: quiero ir en la camioneta o quiero ir en el pichirilo. Echarle muchas ganas, echarle mucho, mucho positivismo, porque yo tengo esta y tengo un pichirilo, que también es un carrito pequeño, es un carrito que salió incluso recién en una película, pero es el gusto que uno tiene que darse y sacarlo afuera. O sea, es como comprarse cualquier carro, pero darle el gusto que la gente vea el carro que uno tiene, el sacrificio que le metió, sea en el estado que sea. Es el gusto de uno y sacarlo afuera y disfrutarlo.